Siempre Bragado ha tenido para con esta carrera un amor especial, ustedes lo ven, se vuelca todo el pueblo a recibirlo. Esto es lo maravilloso que tiene nuestra gente en Bragado, amor a la bicicleta y a este deporte. Nosotros en esta nueva etapa de la doble nos esperanzamos con un equipo de chicos jóvenes que han hecho una hermosa representación hasta ahora, que estuvieron hoy por coronar esta etapa. Les agradecemos mucho el esfuerzo que han hecho, a quien nos representa, a Vicente, por haber también trabajado para presentar a Bragado un equipo digno. Son jóvenes, todavía pibes, tienen la posibilidad de darnos concretamente una sorpresa, así que desde acá toda la fuerza y toda la voluntad, digamos, para que les siga yendo bien. Así que ya Bragado, gracias por lo que siempre hace. Un aplauso entonces para Nicolás, el Torito Milanesi. En su primera Bragado. Ahí está entonces, recibiendo las flores, la malla, como ganador de la meta sprinter. A ver quién le puede entregar entonces. Ahí está Coco Blando, el director de deportes. Le van a entregar la malla como ganador de la sub-23 a Mariano Rodríguez. Ahí está Mariano entonces. Gracias Mariano, lágrimas en los ojos para este pillo de la ciudad de Bragado. Gracias Mariano. Al tercero de la general, al Torito, Nicolás Milanesi. Y ahí está su pueblo, su ciudad. Segundo lugar entonces para Mariano Rodríguez, Ciclos Club Bragado. Y vamos a invitar al ganador de la etapa de la ciudad de Marcelo, integrante del equipo Ítalo Más Dogo Orbay, Darío Oliva. Nuevamente a José Fernando Antogna, el de Chivilcoy, el de la Municipalidad de 3 de Febrero. Nosotros, ¿no? A ver, déjeme pasar. Vamos a traer. Luis Fernando, vienen las chicas, los reporteros que siguen tomando las notas.